Pues ahora os voy a preparar unos buñuelos de queso colombianos, una receta que se escapa un poco de mi ámbito culinario, pero que la he probado varias veces porque, bueno, solo de vez en cuando ir a panaderías colombianas y jamás faltan los buñuelos de queso. Y además son una curiosidad porque si no los conocéis y tenéis en la cabeza los buñuelos de viento, los habituales que conocemos aquí, pues esto os va a sorprender mucho y muy gratamente. Así que apuntad los ingredientes y empezamos a cocinar. Vamos a realizar los primeros pasos en la elaboración de la masa, que básicamente es poner los ingredientes en un bol, a excepción del agua. Empezamos poniendo los polvos, el bicarbonato, el azúcar, y ahora, antes de añadir el huevo, voy a mezclarlo todo un poquito. Así. Y ahora añado el huevo. Lo empiezo haciendo aquí en un bol para que, sobre todo para que la maicena no se me vuele por todas partes. Y también estos primeros movimientos son más cómodos de realizar en un bol. Venga, ya tengo esto más o menos mezclado y voy a empezar a poner agua, la mitad, simplemente. Así, un poquito. Veréis a lo largo de la preparación que no añado todo el agua de golpe y la voy añadiendo de muy poco en poco. Y esto es porque, como el queso no es siempre igual de húmedo, tenemos que ir calibrando con el agua el nivel de humedad de la masa. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de agua, puede llegar a explotar el buñuelo en el aceite. Entonces hay que tener cuidado con eso, con la cantidad de agua que se pone. Bueno, ahora veis que esto está muy seco, que se están formando bolas. Voy a terminar de mezclar un poquito, a ver si puedo incorporar un poquito mejor la maicena, pero ahora enseguida la voy a sacar a esta superficie que tengo aquí preparada para continuar el amasado a mano. Esto no parece ni una masa ahora, pero ya veréis como con paciencia y trabajo la cosa cambia radicalmente. Y empezamos a amasar, a juntar así todo. Y a medida que vayamos amasando, el propio queso irá soltando su humedad. Pero veis, tiene esto que... A ver, así. Vamos a ir poniendo un poquito más de agua. Así. Y la vamos juntando. Así. Mirad cómo ha cambiado ya esto de aspecto. Ya está una masa mucho más compacta, pero esto puede llevar a confusión, porque la textura final no es muy diferente a esta, si acaso un poco más blanda. Pero la textura de la masa ya empieza a parecerse a lo que debe ser. El punto de la masa, el punto de control, digámoslo así, lo determina lo quebradiza que está. ¿Veis? Yo aplasto así la masa y se desparrama por todos lados. Esto quiere decir que necesita un poquito más de agua. Pero ya veis, fijaros, un chorrito, simplemente un chorrito. Y seguimos amasando. Esta masa
ya está lista. Sigue quebradiza, ¿eh? Pero he intentado hacer una bola hace un rato y se me ha desparramado todo. Y eso es señal inequívoca. Eso sí que es señal inequívoca de que le hace falta más agua. Pero veis, ahora yo puedo hacer una bola perfectamente. Si esto ahora, dentro de unos segundos, se empieza a deformar, significa que os habéis pasado de agua, que es algo con lo que tenéis, ya he dicho, que tenéis que tener mucho cuidado porque puede explotar a la hora de freírlos. El tamaño de las bolas, no superior a este, ¿eh? Porque esto, gracias al bicarbonato, al freírse se va a hinchar y esto necesariamente tiene que flotar en el aceite. Necesitamos una buena cantidad de aceite, una profundidad, para que esto flote y no se quede pegado en la parte de abajo de la sartén, porque entonces no va a hacer ese giro natural que hacen estos buñuelos al freírlos y no se van a hacer bien, ¿eh? Así que, bueno, ¿veis? Ya tengo aquí una bolita. Bueno, y el aceite calentando. En que esté caliente, vuelvo para enseñaros otro truquito. Vamos a comprobar si el aceite está caliente. Yo por ahí he visto que la manera de comprobar que el aceite está en su punto es poner una bolita de este tamaño y si tarda la bola exactamente 11 segundos en subir, es que está en su punto. Si tarda más, está muy caliente. Si tarda menos, está muy frío. Vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Eh? ¡Impresionante! Fijaros, fijaros. Pues venga, vamos a poner bolitas ya. Eso sí, vamos a bajar ya el fuego porque esto tiene dos pegas. Una, si se hacen muy rápido, se quedan crudos por dentro y saben a rayos, de verdad, ¿eh? La diferencia entre un buñuelo de estos crudo y uno hecho bien hecho, el sabor es, vamos, como la noche y el día. No os podéis hacer una idea de la diferencia. Y las bolitas, pues eso, de unos, ¿veis? Ya se están dando la vuelta, sin hacer yo nada. La verdad es que es una receta muy curiosa de cocinar. Porque tú los echas ahí y no tienes que hacer absolutamente nada. Se van dando la vuelta ellos solitos, se van hinchando. Las bolas, pues tienen que ser de unos 3 centímetros de diámetro, más o menos. No más, porque si no, ya os he dicho. Se van, se pegan al fondo y no se hacen bien. Porque no dan vueltas y se aplanan por un lado. Y bueno, no se hacen bien. A ver, vamos a poner en esta bola un poquito más. Bueno, pues aquí me quedo friendo. Os iré enseñando en algún momento cómo van dando la vuelta y esto es todo lo que queda por hacer ya. Fijaros, ¿eh? Fijaros qué cosita tan rica, ¿eh? Queda una costrita crujiente por fuera, ¿eh? Y por dentro una esponjita. Y esto, vamos, te coges uno de una de esas panaderías o los que haces tú en casa y raca, y te lo comes. Y es puro disfrute. Ya está, ya tenía que venir. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, por este programa. Espero que hagáis los buñuelos en casa y que los disfrutéis tanto o más que yo.